Hola, ¿qué tal a todos? Les habla Perucho Rivera una vez más en nuestras cápsulas semanales que se llaman Pan de Vida. Es para mí un honor, un placer estar compartiendo con ustedes hoy otro momentito, ¿verdad? Donde nosotros estudiamos la palabra de Dios y a su vez vemos qué consejos Dios nos tiene, qué palabra hermosa Dios tiene guardada en el pan de vida, que es su palabra, para nosotros poder enfrentar todos los retos que semanalmente tenemos que encarar, ¿no? Que hacerle frente. Así que un abrazo a todos. Dios es bueno y maravilloso. Estamos disfrutando aquí de la naturaleza. A mí me gusta, ¿verdad?, cuando hacemos este tipo de reflexiones, hacerlo con un fondo de naturaleza, porque eso nos muestra el amor y la grandeza y con cuánta dedicación Dios se ha dedicado a prepararnos este mundo, ¿verdad?, para que nosotros lo disfrutemos. A veces pensamos que las cosas en este mundo están tan mal que nosotros nos rascamos la cabeza, ¿verdad?, y le hacemos tantas preguntas a Dios en ese aspecto, pero aún así Dios a través de la naturaleza nos habla y nos dice: no se preocupen, yo tengo todo bajo control. Mi nombre es Héctor Rivera, conocido como Perucho Rivera. Soy cantante, pero también cristiano, pero también soy pastor de la división hispana de The Sound Church en español. Ahí estamos, nuestra iglesia. Tenemos servicio los domingos a las 12 p.m. y también lo transmitimos a través de las redes sociales. Y aprovechamos la ocasión para enviarles un saludo a La Voz de un Remanente. La Voz de un Remanente es un ministerio de multimedia que nos ha abierto las puertas para poder enviar estas cápsulas, los servicios de nosotros los domingos, para enviarlos a través de las redes sociales. Y no tan solo eso, sino que también a través de la televisión, a través de Roku, de Fire TV, Apple TV, todos esos medios. Ahí Dios nos ha abierto una puerta maravillosa para compartir con ustedes. Y aquí estamos una vez más. Así que estamos ubicados en la carretera 105 de Montgomery, de Conroe a Montgomery, Texas, la cual es al norte de Houston. Ahí estamos a la orden, ¿ok? Bueno, vamos rapidito a la lectura de hoy. La lectura bíblica de hoy se encuentra en el libro de Proverbios. Si usted tiene Proverbios, la Biblia, busque la Biblia. Si no la tiene, pues apúntelo por ahí en el capítulo 15 de Proverbios. Apúntelo, que luego cuando termine de ver la cápsula, usted puede buscarlo en la palabra de Dios, si la tiene online, si la tiene en su celular. Y dice así Proverbios capítulo 15. Apúntalo por ahí, capítulo 15, verso del 3 al 6. Aquí hay varios consejitos que Dios nos da, varias motivaciones para nosotros decidir seguir sus pasos y seguir el bien y rechazar todo lo que está en contra de Dios o el mal, todo lo que está en rebeldía en contra de lo que Dios ha establecido para nosotros como sus hijos. Y vamos a comenzar con el primero. En Proverbios 15, capítulo 3, dice: los ojos del Señor están en todo lugar, vigilando a los buenos y a los malos. Ok, ¿qué significa eso? La gente dice: wow, pero tenemos entonces a Dios como si fuese un policía vigilándonos, para rápidamente acusarnos, para rápidamente señalarnos. ¿Sabes qué? Cuando dice la Biblia que los ojos de Dios están en todo lugar, no tan solo significa de que Él está observando lo que hacemos, sino que significa que su mirada, el plan de Él está en todo lugar. No importa donde tú estés, si tú estás en lo último, en una esquinita, en tu país, allá en Latinoamérica, o en Asia, en Europa, en África, en cualquier lugar, y estás viendo esto, sepas tú que la presencia de Dios está contigo siempre, que Dios no se ha apartado de ti, por más difícil que parezca la situación, y especialmente en este tiempo que estamos enfrentando esta pandemia. Y quiero que entiendas que los ojos de Dios están observando en todo lugar a los buenos y a los malos. A los buenos los está observando porque nos ayuda a enderezar nuestros pasos. Yo personalmente tengo que confesar que en muchas ocasiones he tenido que tomar malas decisiones en mi vida. He tomado malas decisiones en mi vida. Y gracias al Señor, que sus ojos están puestos sobre mí, me ayuda a enderezar mis pasos y a decir: no,
tú vas por aquí es que yo te necesito, porque hay muchos planes hermosos que yo tengo contigo. Y precisamente ese es el ojo de Dios sobre tu vida. Si tú eres una persona que amas a Dios, si tú eres una persona que buscas el rostro de Dios, el ojo del Señor está constantemente ayudándote a corregir tu paso. ¿Cuántos de ustedes han utilizado un GPS, ¿no? Un GPS? Y cuando tenemos el GPS y nos pasamos la entrada, rapidito recalcula y el GPS nos dice, haz una virada en U o dobla por aquí y vira por acá, y entonces nos trata de volver a llevar al camino donde originalmente teníamos que ir para llegar al punto donde tenemos que llegar. Entonces, así mismo es Dios. Los ojos de Dios ven hacia donde vamos, y cuando nos estamos desviando, ¿qué hacen los ojos de Dios? Nos avisa y nos muestra, no, por aquí no es, ven por acá. Nos corrige, nos enseña, nos muestra. Ahora, el ojo de Dios contra aquel que dice aquí, habla de los buenos, pero también habla de los malos. ¿Y qué pasa con los malos? El ojo de Dios está sobre el malo, principalmente también para corregirlo, para ayudarlo, para que esa persona reconozca que el mal camino que va, y entonces retorne su mirada a Dios. Pero si esa persona no decide hacerlo, pues entonces tiene que acarrear unas consecuencias, ¿verdad? Si usted va conduciendo en la calle, en su auto, y de momento hay una luz, la luz está amarilla, ¿verdad? Y usualmente la gente, en vez de ir reduciendo la velocidad, lo que hace es que le da más gasolina para que el carro pase la luz roja, pase la luz amarilla antes que cambie a roja. Entonces, si nosotros tendemos a actuar de esa manera en la vida y sabemos que estamos haciendo algo que no es correcto y nos pasamos la luz y cambia la luz roja cuando estamos precisamente cruzando y hay un policía alrededor, ¿qué va a pasar? Nos van a detener, nos van a multar, nos van a señalar. Precisamente eso es lo que el ojo de Dios al malo hace. El ojo de Dios lo trata de corregir, pero si esa persona sigue e insiste en mantenerse en esa conducta pecaminosa, es obvio que va a tener que acarrear consecuencias de sus decisiones. Verso 4 dice, y este es el segundo consejito, la lengua que brinda consuelo es árbol de vida. La lengua insidiosa deprime el espíritu. Mire eso, la lengua que brinda consuelo es árbol de vida. ¿Qué significa eso? Cuando nosotros vemos a alguien que está pasando por una situación, ¿verdad?, bien difícil, cuando vemos a alguien que su vida está pasando, tiene un caos en su vida, y nosotros somos movidos a ayudar a esa persona, ¿no?, a apoyarla. Y vemos a esa persona en su momento de necesidad y oramos por esa persona. Y en ese momento de dificultad estamos ahí, le decimos, estamos contigo, estoy contigo, no estás solo, Dios está contigo. Y le damos palabra de consuelo. Dice que es, lo considera como árbol de vida. ¿Qué significa árbol de vida? Ustedes saben que en el huerto del Edén estaba el árbol de la vida, ¿verdad que sí? El árbol de la vida, el fruto de la vida, estaba ahí. Era lo que Dios tenía planificado para el hombre. Vida, vida en abundancia, bendición, prosperidad, amor, paz sobre todas las cosas. Ese árbol de vida se hace presente cuando nosotros hablamos palabras de consuelo, cuando nosotros bendecimos a una persona, cuando nosotros apoyamos a alguien, especialmente en este tiempo de coronavirus, que hay tanta gente que está viviendo en un estado de nervio, un estado de depresión. ¿Cuánta gente depresiva no hay ahora mismo? ¿Cuánta gente que han considerado incluso hasta el suicidio están ahora mismo en este momento considerando, teniendo esa locura de pensamiento en su mente? Ahora es el momento de nosotros hablar palabra de consuelo, que es árbol de vida. Cuando una persona está considerando dar un paso hacia la muerte, es cuando nosotros tenemos la autoridad que Dios nos ha dado para hablar palabras de vida a esa persona, para declarar sobre esa persona vida y vida en abundancia. Somos llamados a ser instrumento de rescate de las almas. Es la principal razón y encomienda que se nos da a nosotros los cristianos. En este tiempo tenemos que hacerlo. Tú y yo tenemos un llamado. Ahora, dice la Biblia que la lengua insidiosa deprime el espíritu. O sea, si en vez de nosotros convertirnos en árbol de vida con nuestras palabras, lo que hacemos es que hablamos
insidiosamente lo que estamos haciendo es que estamos deprimiendo el espíritu. Estamos, incluso nosotros mismos, cuando estamos confesando cosas, es que esto está tan malo, yo no sé qué va a pasar, yo no sé qué yo voy a hacer, perdí el trabajo, me pasó esto, me pasó lo otro. Y uno se desespera, tengo problemas en mi casa, tengo problemas con mi esposa, con mi esposo, todo se supone que esté bien, ¿por qué las cosas no salen como quiero? Y ese tipo de, empieza ese tipo de mecánica a trabajarte en la mente, y empezamos a confesar eso, y eso lo que está haciendo es que estamos deprimiendo el espíritu, estamos deprimiendo nuestro espíritu, estamos deprimiendo nuestro ser, lo más profundo de nuestro ser. Y no tan solo eso, también lo hacemos con los que están alrededor de nosotros. Los que están alrededor de nosotros sienten y son contagiados por esto. Si hablamos de un virus como el coronavirus, ¿verdad? Que es sumamente contagioso, sumamente peligroso. Asimismo, la lengua insidiosa riega un virus de depresión colectiva. Riega un virus de depresión terrible. Cuando usted escucha en las noticias a alguien diciendo, entrevistan a alguien y esta persona no da noticias alentadoras, está regando un espíritu de depresión, un espíritu de derrota, un espíritu de negatividad, lo cual nosotros tenemos que contrarrestar en el nombre de Jesús. Porque Dios nos ha llamado a paz, porque Dios nos ha brindado la paz que sobrepasa todo entendimiento, como dice su palabra. Así que usted entienda, ¿vale la pena tener una lengua insidiosa o vale la pena hablar palabras de consuelo? ¿Vale la pena hablar palabras positivas? Y la gente dirá, pero es que a veces los predicadores son motivadores profesionales. Déjeme decir una cosa, yo predico y yo me considero un predicador motivacional cristiano. ¿Por qué? Porque yo no tan solo hablo cosas que tengan que ver con psicología o algo así, no me interesa eso. A mí lo que me interesa es declarar que la paz de Dios está con nosotros. Y qué motivación más grande que es tener a Dios en nuestro corazón. ¿Ok? Dice, el necio desdeña la corrección de su padre, el que la acepta muestra prudencia. En la casa del justo hay gran abundancia, en las ganancias del malvado, grandes problemas. ¿Qué más tenemos que hablar? Si tan solo decir que Dios nos muestra que vale la pena ser justo, vale la pena servirle, vale la pena tenerlo en el centro de nuestra vida. El necio con sus manos, con todas sus decisiones, destruye todo lo que está a su alrededor, incluyéndose a él mismo. Pero el justo dice que tiene ganancias. Hay abundancia en la casa del justo. Aunque tú no seas un millonario, aunque vivas humildemente, aunque no tengas los lujos que otras personas puedan tener, tú eres millonario porque tú tienes una paz que está contigo y tú tienes la protección de Dios sobre tu vida. Las cosas materiales, sí, en algún momento en la vida sí son importantes, claro que lo son. Pero qué más importante tener la paz en nuestro corazón, de que saber que Dios está contigo y que saber que dentro de las circunstancias su amor y su paz no te han abandonado. Pero el que es necio, el que no tiene a Dios en su corazón, dice que en la casa del malvado lo que hay son grandes problemas. El que no sirve a Dios, el que decide seguir su propio camino, tiene que enfrentar los problemas solo, tiene que enfrentar las situaciones solo. Nosotros las enfrentamos con el Dios que nunca ha perdido una batalla y por lo tanto, Él abrirá un camino donde tú piensas que no hay, como dice una canción. Así que ten en cuenta, ¿vale la pena servir a Jesús? ¿Vale la pena servir a Dios? Yo digo que sí, vale la pena, especialmente en este tiempo. Hacia adelante, no te separes de Dios y siempre busca aquí en la palabra de Dios lo que tú tienes, la enseñanza correcta de Dios para ti. Así que Proverbios 15, búsquelo, léalo en su casa, esa es su asignación. Hasta aquí esta cápsula de Pan de Vida. Nos vemos la semana que viene en otra cápsula maravillosa. Y que tengas un feliz, glorioso, próspero, bendecido día y una semana victoriosa en el nombre de Jesús. Dios les bendiga.